A las 11 de la mañana con 53 minutos se presentó una falla en Honduras en el sistema de interconectado, lo que causó una interrupción en el fluido eléctrico en diferentes países de Centroamérica. Era un problema a nivel centroamericano que afectó los países de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y lógicamente eso también viene a dar afectación a El Salvador y Guatemala. Con todo el personal y todo el sistema disponible, hemos venido restableciendo de manera gradual, que también les mencionaba, uno quisiera poder restablecer totalmente de manera rápida todo el sistema, pero esto tiene que irse de forma gradual porque van entrando a las plantas y se va asumiendo ciudades y regiones del país. En Nicaragua se priorizó la energía para que llegara de inmediato a los hospitales, centros de salud, pozos de agua potable y suministros de comunicaciones. Lo importante, ¿verdad?, como mencioné al inicio, ¿verdad?, es el plan estratégico que siempre nuestro gobierno tiene dispuesto, donde tenemos a todo el personal técnico a nivel nacional, y eso nos permite, ¿verdad?, con la coordinación también de los países regionales, poder restablecer rápidamente el servicio de energía. Conforme pasaron las horas, aumentaron las activaciones de los circuitos para restablecer el sistema por completo. A eso de las 3 de la tarde ya se había restaurado en un 70%. Todo lo que es Managua restablecido, ¿verdad? Occidente restablecido. Si hay algunos lugares que todavía no ha llegado la energía, pero es porque estamos paso a paso, pero ya Occidente. En la parte sur ya estamos conectando la línea que va hacia Diriamba, Mazatete, ¿verdad, Catarina? El sistema de interconectado de Nicaragua tiene más de 30.000 kilómetros de redes. Para situaciones como esta, los trabajos de restablecimiento se realizan de manera gradual. Les informó Oscar Morales.